¿Has pensado en lanzar tu propio negocio online pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, porque hoy te traigo una guía completa para crear tu tienda online con Shopify, una de las mejores plataformas más populares y eficientes para el comercio electrónico. Hola, soy Georgina Salomón, Marketing Specialist en Inbound Cycle, y en este vídeo te voy a guiar paso a paso para que puedas crear tu tienda en Shopify y empezar a vender tus productos online. Y si quieres profundizar aún más, te invito a leer nuestro post completo en el blog de Inbound Cycle, donde encontrarás aún más detalles y consejos. Empecemos, pero antes de saltar a la acción, ¿qué es exactamente Shopify? Bueno, es una plataforma que permite a cualquier persona, sin importar su experiencia técnica, crear una tienda online para vender sus productos. Ya sea que vendas camisetas diseñadas por ti, artesanías únicas o incluso si quieres hacer dropshipping, Shopify te puede ayudar a gestionar todo esto con facilidad. El primer paso es registrarte. Solo ve a la página de Shopify, ingresa tu correo electrónico y sigue las instrucciones para configurar tu tienda. Recuerda, elegir un buen nombre para tu tienda es crucial, ya que será la primera impresión que los clientes tendrán de tu marca. Una vez registrado, Shopify te guiará a través de un proceso simple para configurar tu tienda. Podrás elegir entre más de 100 plantillas, algunas gratuitas y otras de pago, que te ayudarán a darle a tu tienda el aspecto deseado. Y si sabes de programación, tienes aún más control para personalizar todo. Añadir productos es sencillo. Necesitarás descripciones atractivas, imágenes de alta calidad y claro, Establecer el precio adecuado. También puedes configurar variantes de productos, como diferentes tamaños o colores. Y no te olvides de optimizar el SEO de cada producto para mejorar su visibilidad online. Organizar tus productos con colecciones puede ayudar a tus clientes a encontrar lo que buscan más rápidamente. Puedes crear colecciones por categoría, por material o incluso por promociones especiales. Configurar los envíos correctamente es fundamental. Shopify te permite establecer diferentes tarifas y métodos de envío, basados en la ubicación del cliente, peso del paquete y más. También puedes integrar aplicaciones de terceros que automatizan el cálculo de los envíos. Ofrecer diferentes métodos de pago puede aumentar tus ventas. Shopify soporta pagos con tarjeta de crédito, PayPal, pagos al recibir, entre otros. Además, la seguridad es primordial, por lo que Shopify cumple con los estándares PCI para garantizar que tanto tu negocio como tus clientes estén seguros. Utilizar las herramientas de marketing y SEO de Shopify puede catapultar tu tienda al éxito. Utiliza las herramientas de SEO para mejorar tu visibilidad en buscadores y considera usar las funciones de marketing por correo electrónico y redes sociales para atraer y retener a los clientes. Ahora que tu tienda está casi lista, es hora de pensar cómo vas a atraer a los clientes. Shopify ofrece herramientas para ayudarte con el marketing digital, desde la integración con redes sociales hasta herramientas de email marketing. Y recuerda, antes de lanzar tu tienda, haz una revisión final para asegurarte de que todo esté perfecto. Revisa todos los enlaces, la funcionalidad del carrito de compras y realiza una compra de prueba para asegurarte de que el proceso de pago funciona sin ningún tipo de problema. Y eso es todo, estás listo para lanzar tu tienda en Shopify y comenzar a vender. Recuerda, la clave del éxito en línea es la persistencia y la innovación continua. Asegúrate de revisar nuestro post en el blog de Inbound Cycle para obtener más consejos y profundizar en cómo maximizar tus ventas en Shopify. Si este vídeo te ha sido útil, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comparte este vídeo con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos en el próximo vídeo.